Este, como bien saben y lo hemos comprobado hoy, es un foro en el que se defienden a lo largo de los días desde la tribuna, con mayor o con menor acierto, cuestiones de interés. Pero creo que es importante que la ciudadanía riojana sepa y sea consciente de que el debate parlamentario, a veces acalorado, a veces fuera de tono, y la defensa dialéctica de posturas políticas legítimamente diferentes, En ocasiones también cristaliza en broches, como el que hoy ponemos a este Pleno, con la aprobación del proyecto de ley por el que se acuerda y autoriza el convenio interadministrativo a suscribir entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra en materia sanitaria. Hoy, con la autorización de este convenio, hacemos avanzar un paso adelante a esta Comunidad Autónoma y lo hacemos, además, dando cumplimiento al Estatuto de Autonomía de la Rioja, marco de nuestro autogobierno, y que incluye esta autorización como una de las funciones de esta Cámara en su artículo 19. Lo hacemos, además, reforzando las capacidades de los servicios públicos en materia sanitaria, que tan fundamentales se han demostrado ante la pandemia, garantizando la atención sanitaria recíproca en poblaciones limítrofes e incorporando un acuerdo de colaboración en materia de cirugía cardíaca. Y lo hacemos, además, colaborando y trabajando de manera coordinada con una comunidad vecina a la que nos unen múltiples y estrechos lazos. Lo que hay detrás de este instrumento de colaboración institucional no es otra cosa que la búsqueda del beneficio. Para nuestras respectivas ciudadanías, Riojana y Navarra. Y aquí una clave. Esa búsqueda del beneficio común pasa por tejer alianzas, alianzas que nos ayudan a optimizar los recursos sanitarios. Hubo un tiempo en el que aquí en La Rioja se utilizaron los servicios de asistencia sanitaria como arma política arrojadiza. Hubo un tiempo en el que algunos responsables políticos pusieron el interés electoral por encima de la calidad asistencial de la ciudadanía. Afortunadamente, ese tiempo quedó atrás. Hoy avanzamos en el cambio. Hoy, las instituciones riojanas reafirman su compromiso con la sanidad pública de acceso universal, con la atención. Sanitaria eficiente y de calidad, y con la colaboración leal entre pueblos y comunidades autónomas de España. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Andreu.